bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Mis amores, espérate que me falta algo. Recordarles que se suscriban a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. ¡Ah! Y también tengo TikTok, que nunca me lo ponen, pero lo tengo. Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo finalmente el tour de las habitaciones de mi hija. Vamos a empezar con la habitación donde ella duerme. Así que nada, bienvenidos sean. ¡Tarán! Vamos a empezar, mis amores, con que mi hija no estaba supuesta a nacer en esta casa. Ustedes saben que esta es la casa del terror. Pero bueno, las circunstancias son de que su cuarto, su habitación, que ahora mismo voy a estar tratando de insertarle algún video o alguna foto, todavía no está listo porque la casa donde nosotros estamos supuestos a vivir no está lista. Así que esto anteriormente era mi closet. ¿Ustedes se acuerdan? Les voy a poner una foto de cómo lucía mi closet. Estaba todo lleno de lo que eran unos escaparates. En el medio tenía, creo que era una mesita, ¿verdad? Y tenía un silloncito o algo así. De hecho, había hasta un maniquí y todo. Pero mi hija se apoderó de esta habitación. Así que vengan a conocerla junto conmigo. Les voy a estar contando un poquitico. Y si me acuerdo, les voy a estar contando también un poquitico de dónde estuve comprando las cosas. Esta esquinita que ustedes ven por aquí, mis amores, es la esquinita donde se ponen los pomos de leche de ella. Esta lamparita la estuve consiguiendo en Pottery Barn, creo que fue una colección que hizo Pottery Barn con Love Shack Fancy. A mí me encanta Love Shack Fancy. Aquí, mis amores, todas las noches le leemos, miren, mi primer libro de oraciones. De hecho, van a ver en el cuarto de ella, tanto en el de juego, hay muchos libros con cositas de oración, hay una pequeña Biblia, hay muchas cositas. Y bueno, esto es lo que le estaba leyendo hoy yo por la mañana. Y a ella como que le gusta porque yo hago mulala y todo este tipo de soniditos que a ella le encanta. Por acá tenemos esta cosita que yo le pongo en el pie a mi bebé. Yo creo que anteriormente yo se las he mostrado a ustedes, mis amores. Es un monitor que me dice cómo ella está respirando y todo eso. Yo sé que dicen que eso no hace falta, que eso te puede dar falsos positivos, positivos falsos, pero mis amores, a mí me da paz mental y yo creo que cada madre lo hace lo mejor que puede. Por aquí atrás está el Snoo. Esto hace soniditos de lluvia, soniditos de agua, soniditos como de la arteria, de las arterias del corazón. Y por acá tengo el Baby Chusher, que también hace shh, shh. Literalmente eso es lo que hace. Y eso a veces cuando le estoy dando la leche, pues se lo pongo y a ella le ha gustado muchísimo. Y por ahí tiene un angelito que le estuvo regalando su tía. Si ya se dieron cuenta, por acá yo tengo dos sillas, mis amores. La razón por la que tengo dos sillas es que la habitación de mi hija se ha convertido en el cuarto de reuniones de esta casa. Entonces muchas veces yo estoy dándole la lechita aquí, o yo estoy en la habitación con ella leyéndole, y mami viene, o mi esposo viene, o papi viene, o la nana está también aquí. Entonces tengo otra silla para ellos. Y obviamente tengo este sofacito que ustedes ven por acá, que ahora se los voy a estar comentando mejor. Vamos a seguir por esta esquina de la habitación. Esta sillita era de mi abuela y en esta habitación hay varias cosas que fueron de mi abuela. Esta sillita es una de ellas y entonces después fue mía. Era blanca y ahora, bueno, está pintada de plateada y yo tengo muchísima ilusión de que Aurorita la use muy pronto. La madera no es original porque es muy viejita y bueno, ya se había calcomido, pero aquí está esta sillita que también sirve muchísimo para sentarse. Por favor, asistente, venga y demuestre cómo usted cabe ahí. Aquí él viene y yo le saco los piojitos. Pero bueno, esta sillita tiene muchísimo sentimiento. Bueno, imagínense, es la de mi abuela, así que para mí es muy especial. Acá tengo un cuadro de ella. Fueron sus fotos de newborn. Entonces, estas las quise en blanco y negro. No quería tanto color en su habitación. Sí tengo un cuadro, pero este es pintado con pinturas de aceite, creo que son. Justo atrás se van a dar cuenta que hay una pared de tablitas. Y entonces, esos fueron los recuerdos. Estos fueron uno de los recuerdos que estuvimos dando en su baby shower. Mis amores, si ustedes no saben, mi hija fue de las primeras niñas, yo creo, de las únicas niñas que ha ido a su propio baby shower. Mi hija estaba supuesta a nacer el 24 de abril y bueno, yo tenía previsto el baby shower para el 20 de abril, así que ella nació antes y ella asistió a su baby shower. Yo la llevé unos minutos antes, como media hora antes, nos estuvimos tomando fotos, estuvimos con ella ahí y después ella se fue con su papá. De hecho, tenía pediatra ese día y estuvieron haciéndonos estas siluetas recortadas demasiado hermosas. Miren qué lindas están. Esta soy yo, aquí estamos papá, mamá y la bebé, y aquí está la bebé. Aquí está el Moisés, el bassinet que uso
famosa Aurorita. Aquí es donde ella duerme todas las noches. Y yo me estuve quedando con él. Se llama Happiest Baby. El Snoo, mis amores. Este me gustó mucho porque la bebé quedaba ya amarradita. No había peligro de que se me virara. Aparte, cuando ella llora, el bassinet mismo hace unos movimientos y dependencia del ruido que ella hace. O sea, fue creado por un pediatra. Yo estoy muy contenta con este bassinet. Aurora ya tiene 5 meses y todavía sigue utilizándolo. Yo espero poder llegar a los 6 meses y algo con él, porque todavía no estoy lista para ponerla en la cuna, aunque ella, yo creo que ya está lista. Ella está tomando sus siestas en la cuna. Así que miren, esto funciona de esta manera. Tú aprietas un botón aquí, él tiene varios niveles. Este es como el nivel más suavecito, así como para arrullarlo, como que aparte hace el ruidito de shh. Entonces, si la bebé llora más o algo así, él se incrementa también. Acá tengo una de las cámaras, la Nanette, que esta también es súper buena cuando ella ya vaya a pasar a la cuna. De hecho, la tengo en la cuna ya, porque a ella se le pone una ropita y también me calcula la respiración y todo eso, mis amores. Yo estoy como que friqueada, un poco asustada con todo ese tema de el SIDS, que le dicen, la muerte súbita de los bebés. Cuando uno va al pediatra, eso es lo único que te hablan, y eso a mí como que me ha dejado un poco turuleca. Esta cama que ustedes ven por acá, mis amores, es la cama de la nana de mi hija. Y bueno, estas letras me las estuvieron regalando. Mi hija se llama Aurora, pero tiene de sobrenombre, de apodo, Pipa. Yo lo he contado muchas veces. Mi hija se llama Pipa porque desde que la vimos en el ultrasonido nos dijeron, ¿ustedes están seguros que nomás que tienen 14 semanas de embarazo? Y le decíamos, sí, es que está muy larga y las piernas son muy largas y muy largas. Entonces ella se ganó el sobrenombre de Pipa Medias Largas. Y Pipa Medias Largas para mí es muy especial porque yo amo a la escritora Astrid. Así que, de hecho, yo estuve en Noruega y fui a su museo y todo. Y estoy loca por llevar a Pipa también ahí para que ella lo vea. Entonces, nada, su nombre es muy especial en ese sentido. Y esta es la camita de la nana. Y de hecho, un día yo me quedé a dormir aquí porque la nana, no sé por qué, creo que fue que iba a llegar tarde o algo así. Y entonces yo me quedé aquí con ella, súper cómoda la cama. Tenemos un pequeño librero y hay dos cámaras. Ay, por cierto, si quieren que les haga el video del tour de mi cuarto, mis amores, antes de venir Aurorita a nuestra casa, mis amores, yo estuve remodelando totalmente mi habitación y tengo baño nuevo también. Así que si quieren ver un tour de mi habitación, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Yo más que feliz se los hago. Miren, vamos a empezar por aquí arriba. Me encantan estos libros. Estos fueron unos regalos de mi vecina Susy. Es una ratoncita, mis amores, que es super fashion. Se viste de Louis Vuitton, anda siempre en shows de Valentino y de Chanel. Está demasiado graciosa esta ratoncita. Se llama Clarice, mírenla por ahí. Entonces ella tiene varios libros, ¿no? Y ella es modista también. Es tan graciosa esta ratoncita y yo se lo leo muchísimo a Aurora. Y a Aurora le encanta. Yo creo que desde... este fue el único libro, ¿verdad? Desde que Aurora tenía, creo que un día de nacido. Es lo único que yo le leía a ella. Miren las carteras Dior. Es una ratoncita muy parecida a mí. Mírenla ahí vestida de diferentes marcas. Está tremenda esta ratoncita. Entonces por acá tengo este caballito de la casa Hermes. Yo cuando estuve en Dubái, casi todo lo que compré fue para mi hija en Hermes. Y bueno, aquí está su nombre. Bienvenida al mundo, Aurora Filipa. Su segundo nombre es Filipa, porque mi escritora favorita es Filipa Gregory. Yo amo a Filipa Gregory. Y de hecho yo siempre pensé en ponerle Filipa de primer nombre, pero yo quería un nombre de princesa. Entonces nada, Aurora Filipa se llama mi hija. Esta cámara que está acá, le decimos la chismosa, yo se las he enseñado a ustedes anteriormente. Es la cámara que se mueve, es la cámara que no necesita internet. Así que súper bien si se te cae el internet o algo. Y es la que yo tengo pegada a mi mesita de noche. Y bueno, por aquí está este animalito de Louis Vuitton, que no sabemos si es un león, un tigre, un gato. Yo creo que es un león porque tiene melena. Entonces eso está por acá. Ah, mire, el librito que yo le decía, Her First Bible, su primera Biblia. Se van a encontrar muchísimos libritos de religión, porque Aurorita fue bautizada hace muy poquito, así que estuvo recibiendo muchos regalitos de esos. Y obviamente nosotros también le leemos muchísimo. Esto era mío, mis amores, pero bueno, ya ha pasado a mi hija. Y es, miren, una caja de música, que es Vivian, la que está bailando, de bailarina. Tiene un espejito aquí atrás. Déjenme ver si le doy más cuerda. ¡Qué linda! Yo estoy loca porque ella ya sepa hacer todo esto. Y bueno, por aquí tengo otra cámara más. Aquí abajo hay muchísimos muñequitos también. Estos son de Hermes, estos son de Hermes. Por acá tengo este librito que dice Mom Notes, las notas de mamá. Son las notas que yo tomé cuando Aurorita nació. Y por aquí abajo hay otro librito que dice Aprendo de la Biblia. En este estante hay una muñequita que era la que teníamos cuando fue su baby shower, que es la muñequita Pipa. Aquí tenemos otra alcancía más. Lo que queremos es que la niña sea ahorrativa, por eso tiene tantas alcancías. Y bueno, por acá
dice Todos los conejitos oran. Acá hay otro librito que se llama La noche en la que tú naciste. Esto que está por acá es un recuerdo también de su baby shower, que dice Pipa por mamá y papá. Y aquí tenemos estas cositas, mis amores. Miren, este es de la casa Hermes, este que está por acá. Y este, yo no me acuerdo dónde yo lo compré, pero creo que fue en Perú que lo estuve comprando, una maraquita. En el penúltimo tenemos otra alcancía más. Les digo, la niña nos va a salir muy ahorrativa. Es que nos han regalado muchas alcancías. Tenemos un caballito Hermes, que ya lo tiene en grande también, pero bueno, este es chiquitico. Atrás está un libro que se llama Buenas noches, Aurora. Y abajo tiene un conejito de Dior, tiene a los amiguitos de Winnie the Pooh y muchos libros, sobre todo muchos libros de princesas, de fábulas y este tipo de cosas que yo le leo a ella en las noches. En el pie del librero, mis amores, tengo también a este muñeco que ustedes lo conocen. Ustedes lo conocen como el muñeco Próspero. Este muñeco también era de mi abuela. Después pasó a ser de mi tía y de mi mamá y después pasó a ser mío. Quiero que conste que todas estas cirugías que le faltan a mi pobre muñeco, que de hecho yo le digo bebesote, se los quitó mi tía, ¿ok? No fui yo. Yo fui muy buena con este muñeco. De hecho, yo amo a este muñeco y por eso lo tengo aquí, porque yo quiero que mi hija también lo quiera. Entonces siento que si yo se lo muestro mucho más tarde, ella le puede tener miedo a que si ella todo el tiempo desde que nació lo está viendo, nunca le va a tener miedo. Él ahora mismo tiene puesto una ropa de ella. Esta ropa era de ella, obviamente. Mi gordi ya no cabe en esta ropita, entonces se lo pusimos a ella. Y a él lo tengo sentado justo en un caballito de Hermes. Y al lado tengo lo que es un cochecito, un mini cochecito que tiene a un osito de la marca Burberry y también tiene a una muñequita de Pipa. Y el cochecito yo le mandé a poner Pipa. Obviamente esto es para cuando mi Pipa tenga ya unos mesecitos más y ya camine y se pueda aguantar de este cochecito, pero ella se va a ver tan cute. Así que nada, eso es lo que tengo justo al pie del librero. Y caminamos un poquitico más para acá y nos vamos a estar encontrando lo que es el Moisés principal de esta habitación. Este Moisés es totalmente de lujo, aunque sí les digo que mi hija lo ha utilizado. Mi hija lo utiliza sobre todo en las tardes, cuando uno se puede sentar justo enfrente de ella y mirarla y tenerla así, porque el Moisés, como pueden ver, se mueve. Y mi gordi ya se mueve bastante, pero este Moisés, cuando ella era una bebita chiquitica que no se movía, cuando tuvo, yo quiero decir, sus primeras semanitas, ella sí se la pasaba mucho tiempo aquí porque ella no se movía. Ahora tenemos que esperar a que se duerma en la tarde y transportarla para acá y entonces estar arriba de ella. Este lo tengo, mis amores, con esta almohadita que está demasiado bello, que dice Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, amén, Aurora. Todo esto, mis amores, vino de Italia. No me recuerdo muy bien el precio, igual si lo encuentro se los voy a estar dejando, pero sí, todo vino de Italia. Entonces por acá tengo esta silla rosada y tiene puesto este trowel de Louis Vuitton, que es de la colección de niños de Louis Vuitton, y ahora vamos a estar viendo también un poquitico más de esa colección. Lo tengo con este peluche de Vivian aquí para decorarla más bonita. El papel, mis amores, lo estuvo escogiendo su madre subrogada, es decir, la persona que llevó a mi bebé en el vientre. Yo le pedí, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas parte también de su habitación, así que dime qué papel te gusta, y ella escogió este papel con estas bailarinas, así que es de una manera de tributo hacia ella también. El espejo es de Pottery Barn, con la colaboración también de Love Shack Fancy. Entonces, si se fijan, hay una alfombrita abajo que es como si fuera un césped con daisies. Daisies son mis flores favoritas, las margaritas, ¿no? Y esta alfombra, de hecho, mis amores, la tenían como si fuera para perritos, pero a mí me gustó para el cuarto de mi hija, así que yo la puse aquí. Y nada, quedó perfecta porque, como les dije, todo va a cobrar sentido cuando yo les enseñe la otra habitación. Si se dan cuenta, el papel de las bailarinas también tiene florecitas, y ahora otro papel que está por acá también tiene florecitas y yo se lo voy a mostrar. Entonces por acá, mis amores, tenemos el trunk de lo que fue la colección bebé de Louis Vuitton. Y ahí, mis amores, yo le colgué casi todo. Ahí tiene sus zapaticos, tiene carteritas mini que yo le he estado comprando, tiene peluches, tiene el vasito, tiene la maraquita. O sea, todo esto que ya vimos en otro video que yo le estuve haciendo a ustedes cuando salió la colección de Louis Vuitton Baby. Pues bueno, muchas de esas cositas yo se las he puesto ahí a ella. Y por aquí tenemos esta instalación que es un columpio con lámparas incluido, mis amores. Como yo les dije, todo esto va a cobrar sentido cuando ustedes vean la otra habitación. Hacen como que un pacto de todo tiene sentido, el bosque mágico, el palacio encantado, todo esto que yo he tratado de hacer en estas dos habitaciones. Aurorita ya tiene 5 meses, así que ella ya se sienta, se aguanta, a ella le encanta estar montada en esta cosita. Y bueno, a mí me pareció para esta esquina algo súper especial y para que no se quedara como que vacía. Por aquí está el cambiador de mi Aurorita. De hecho, ella sigue utilizando
utilizando la misma almohadita con la que yo anuncié que había nacido y que se llamaba Aurora. Les voy a estar poniendo un videito de eso, de ese anuncio. Aquí arriba, mis amores, esta pintura que ustedes ven se hizo en vivo el día del baby shower de mi hija. Como yo les conté anteriormente, nosotros fuimos unos minutos antes cuando no había nadie. Esta pintora nos puso ahí, nos pintó y bueno, después cuando llegaron las personas, pues ella incorporó a las demás personas. Una pintura súper especial para nosotros y que espero que esté con nosotros por los siglos de los siglos, amén. Por acá tengo este carrito, mis amores, que es el carrito auxiliar. Aquí están los diapers, los wipes, la cremita. ¿Qué más tengo? Ah, estas cositas para entretener a Aurora en lo que le íbamos cambiando el pañal, porque ella es tremendita, tremendita. Y abajo tengo más pañales. Y nada, mis amores, esto ha sido la habitación principal donde duerme Aurora, pero todavía nos falta la otra habitación donde ella juega, donde también duerme y donde hace sus clases de música. Así mismo, mis amores, mi hija está en clases de música, pero este video nos ha quedado largo, 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 como del tamaño de un maja. Así que nada, espérenme para el próximo video donde vamos a estar haciendo la segunda parte. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.